Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. And this is now today's lineup. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Number Diego, one. Pero te animás a arriesgar una figura. Four. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? James Maddison, una de las grandes apariciones del fútbol europeo en las últimas temporadas. Casi todas las jugadas de gol de su equipo pasan Number por él. Seven. Tiene un conjunto de cualidades que encaja a la perfección dentro de un esquema de juego basado en la posesión. Me extraña, Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Leicester contra Brighton. Prefiere no arriesgar. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. Beltman. Ahí está el pase, puede ser bueno, ¿no? No se entendieron esta vez. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Castaña. Daisbury Hall. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Distribuye por el costado derecho. Lo toca clarito. Es tiro libre. La puso en juego rápido. Intenta alejar el peligro de su área. Maddison. Leicester está logrando imponer su juego en cuanto a posesión, pero no ha tenido chances claras hasta el momento. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Mitoma. Cuidado, esta puede ser muy buena. Así le están marcando la infracción.
debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no, se ha salvado de la tarjeta. Cabecea, puede ser. Uy, 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 por poquito meten la pelota. No sé si estaba incómodo o se apuró, pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Mendy. Leicester todavía no hizo transpirar al arquero rival. Envío profundo a la carrera. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Castaña. Madison. Deus Burijón. Le pega desde ahí. Por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. La tiene que jugar hacia atrás. Castaña está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Ejía Nacho. Cuidado, que puede terminar en gol. Lo vio bien, busca el pase. Buena chance para la contra. Beltman. Mendy. Leicester estaba buscando por dónde entrar, por dónde lastimar al rival. Y parece que lo encontró, ¿no, Diego? Sí. Y si sabe explotar ese resquicio que encontró por los costados, aprovechando la llegada de los laterales y con los wings ganándole la espalda a los defensores, puede llegar a hacer daño. McAllister. Se acerca el entretiempo y no hay goles por el momento. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La saca fuerte hacia arriba. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Tete. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Leicester no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está 0-0. Everyone, please welcome our players.
Substitution on the field. Number 14. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Coming on the field. Number 9. Se reanuda el juego desde el lateral. Number 8. Barnes avanza con todo por la izquierda. Number 6. Gran jugada. Es un pase que rompe la defensa. Y le pega al arco. Mitoma saca el pelotazo para los delanteros. Ojo que la defensa está mal parada. Estupiñán. Revienta el balón. Balón jugado para Beltman. El pelotazo hacia adelante. Pasó muy bien. McAllister nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Sigue adelante con una genialidad. Linda pelota, qué bien lo vio. Qué buena pelota le pusieron. Daisbury Hall buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. El juego pasa por él, eso se sabe. Así que la táctica de la defensa fue muy clara. Encimarlo para no dejarlo pensar y cortar todo el circuito de juego. Y hasta ahora esa táctica le funcionó de maravillas. The attendance for this match was 70,987. Hace bien. El balón pasó muy cerca. Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Substitutions taking place. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. La pones por arriba. Tielemans. Cambia y la manda al centro. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. La abre al sector izquierdo, buen pase. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Gran pase a través de la defensa. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. La agarró genial, ahí está. Estaba perfectamente ubicado para tapar el remate. Leyó muy bien la jugada. Balón largo hacia los delanteros. Gran quite, trabando con convicción. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Qué bien la hizo! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Y toma. Lo vio subiendo por afuera. A ver si llega. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Substitution. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo.
Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Number 22. Coming on the field. Number 21. La pelota se va. A ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córner. Hay tiro de esquina. Despeja el peligro, al menos por ahora. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Pasa el hueco. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Beltman. Leicester sigue sin poder romper el cero y se le está agotando el tiempo. La frustración que deben sentir, por favor. La abre por el sector derecho. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales, así no sirve. Mete la pierna y gana la pelota. Ya pasaron 90 minutos y todavía seguimos 0-0. Tiene la pelota, ¿a dónde la lleva? Madison. Vardy. Se ha terminado el partido. Nos vamos al tiempo suplementario. A pesar del resultado, el partido me gustó. Fue entretenido. No hubo goles, pero sí muchas posibilidades en las dos áreas. Vamos a ver cómo se define todo. Terminan los 90 minutos y esto está igualado. ¿Nos vamos? Nos vamos a la largue. Se vuelve a poner la pelota en juego y comienza el suplementario. Castaña. Tielemans. Evans. Ndidi. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Abren la pelota con ese pase a hueco. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Salen de contragolpe. Mitoma. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Ahí la tiene, puede venir el gol. Brillante control, ¡viva el fútbol! Madison, gana el balón poniéndolo. ¡Madison! La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Substitution. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Gran centro. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Salvo que pase algo extraordinario, esto va derecho a los penales. No es la forma más justa de decidir un ganador, pero los jugadores están fusilados. No se les puede pedir mucho más. La pelota ya está rodando. Son los momentos iniciales de este segundo tiempo. Señoras, señores, últimos 15 minutos en busca del gol.
Evans. Ndidi. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La pasa hacia adelante. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Impresionante velocidad de pies. Ricardo Pereira gana la pelota con oficio. Brighton aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Castaña. Aquí está Madison. Ndidi. Vio el desmarque. Atención. Se anticipa y la aleja del área. Evans. Y arranca la contra. Tira un pase largo. El silbato del árbitro y se termina empatado. Señoras, señores, a continuación, esto se define desde los 12 pasos. Cuanto a llegadas, hubo un equipo muy superior durante la largue. Los penales son una lotería. Hicieron todo lo posible para evitarlo. Por desgracia, fallaron en la puntada final. Después de casi 2 horas sin un vencedor, la definición será angustiante, pero será apasionante. Se define desde los 12 pasos. Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de... ¡Gol! 1-1. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. ¡Enorme el arquero! Leicester tiene la chance de ampliar la ventaja. ¡El arquero! ¡Adivina y tapa el remate! ¡Fantástico el arquero! Intuyó exactamente hacia dónde iba a ir. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! Leicester puede aumentar en 2 la diferencia. ¡Palo! ¡Remate al poste! ¡Increíble! Tuvo mala suerte. Pateó con potencia, con buena dirección, pero terminó dando contra el poste. ¡Gol! El arquero se la jugó y no acertó. Serie empatada por ahora. 1-1. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Pelota al otro. Vamos por el cuarto penal. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Ahí viene el último de los 5 pateadores designados. ¡Gol! Engañó al uno. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ahora patearán un penal cada uno hasta un desempate. ¡Palo! 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 ¡No lo puedo creer! El arquero mira el palo agradeciéndole. Todavía está temblando el arco. Ward tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo la chance de darle una vida más a su equipo. ¡Atajó el arquero! ¡Mantiene con vida al equipo!
¡Qué momento, amigos del fútbol! ¡Llegamos al séptimo penal de la serie! ¡Atajó el arquero! ¡Se hace grande bajo los tres palos! ¡Puede darle el triunfo a su equipo si convierte! ¡Ya no hay margen de error! ¡El destino del equipo está en manos del arquero! ¡Deliran los hinchas! ¡No hay más tiempo! ¡Señoras, señores! ¡Final del partido! Emocionalmente, no estuvieron a la altura y en la definición por penales fueron superados. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido, pero los nervios les jugaron en contra, estuvieron imprecisos en los penales y se van con las manos vacías. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!
A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El Emirates Stadium es un símbolo de la nueva era del Arsenal en innumerables aspectos. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Diego, pero te animás a arriesgar una figura. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Creo que Saka, de a poco, se está convirtiendo en una pieza importantísima en este equipo. Versátil, con carácter, buena mentalidad. En cada posición donde lo probaron, rindió de manera sobresaliente. Aunque a mí me gusta más verlo como clásico win en una línea de tres atacantes, llegando hasta el fondo para definir o asistir. Coincido, Diego, coincido. Es así nomás. Y me parece que toda la gente está esperando sus goles. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Zinchenko. Gabriel Magalhaes. El arquero toma la pelota. Se la pasa al arquero. Saca. Odegaard. Saca. Pelotazo al sector opuesto del campo. Saliba. Parti. La juega larga hacia afuera. La saca hacia afuera. Ay, qué lástima. La idea era buena, pero no pudo ser. La juega hacia adelante. Muy atento para bloquear el pase. Parti. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! El arquero la manda lejos. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. La abre por el sector derecho. Lo vio subiendo por afuera. A ver si llega. Saca el arquero con los puños. Aleja el peligro de su arco. Ya tienen la pelota otra vez. Partey. Douglas Luiz. Se adelanta y frena el avance rival. ¡Qué buena pelota le pusieron!
Douglas Luiz, buen envío para él. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Atención, que ya le pegó. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Se eleva y cabecea. Se anticipa y la aleja del área. Falta, infracción. Trata de alejar el peligro con el despeje. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Odegaard. White. Saca. Odegaard. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Digne vuelve a ganarla. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Douglas Luiz. Digne. Pase cruzado de Digne. Le va a pegar. Ahí va otro pelotazo. Abre el juego por la izquierda. Ojo que la defensa está mal parada. Party. Odegaard. Gabriel Magalhães. Odegaard. Saca. Gabriel Magalhães. Odegaard. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Party. Partey. Balón largo por arriba. Pelotazo largo para cambiar de frente. Bailey. Abre muy bien la defensa con este pase. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Rompió la defensa, tremendo. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Pasó muy bien. ¡Qué regalo, por favor! Linda chance de gol, puede ser. Va jugando por dentro. Aleja el peligro por ahora. Odegaard. La abre por el sector derecho. Saca. Saca el peligro del área con ese despeje. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora, ¿no? No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. And there they are. Please welcome our players, everyone.
Substitution in progress. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Odegaard. White. Partey. Este es Xhaka. Es un pase que rompe la defensa. Se reanuda el juego desde el lateral. Cámara. Douglas Luiz. La tiene Digne. Douglas Luiz. Esta es clara, puede pegarle. Coutinho. Douglas Luiz recibe con peligro. Remata al arco. Tremenda reacción, grandes recursos. Qué buena jugada armaron. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. Cuidado, esta puede ser muy buena. Martinelli. Pasa con habilidad. No, muy flojo el pase. Cámara. Young. Xhaka. Estaba atento para cortar. The attendance for this match was 61,000. Douglas Luiz. Qué lindo ese pase. Metió el disparo. ¡Travesaño! ¡No lo puedo creer! Substitution for Arsenal. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Entró para darle vértigo y ritmo al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. White. Xhaka. Young. La juega con el arquero. El arquero la saca larga y hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Young va con todo por la derecha. Impresionante velocidad de pies. Douglas Luiz. La tira larga cerca del área. White. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos, pégale al arco. Partey. Este es Xhaka. Mucha precisión. Ahora con esos pases. La abre al sector izquierdo, buen pase. Balón de nuevo hacia adentro. Intenta alejar el peligro de su área. Substitution for Arsenal. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Coming on the field. Adivinó la intención y se interpuso justito. Number 25. Mohamed Elneny. Pase cruzado de Zinchenko. Aleja el peligro por ahora. Quiere sorprender con el córner corto. La pelota salió y es saque lateral. Coutinho. Douglas Luiz.
distribuye por el costado derecho. Y la pelota se va al córner. Hay tiro de esquina. Es su segundo tiro de esquina del partido. Arsenal ha tenido dos hasta el momento. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. La filtra la carrera. Aquí tienen un tiro de esquina a su favor. Muy buen control. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Gabriel Magalhães. White. Se planta firme y le roba la pelota. Coutinho. Le da de ahí. La pelota se va muy desviada. No digo que rifen la pelota, pero tampoco le sirve. ¡Uy, cómo se complicó! ¡Le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Tenía el grito atragantado, pero ahí está. Se abre el marcador y pasan a ganar. Un error tremendo que lo está pagando muy caro. Bueno, podía verse como un error forzado porque la presión en la salida fue realmente buena. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Mohamed Elneny. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Martínez. No se complica y despeja. El Neni. Decide abrirla por la derecha. ¡Xhaka! Revienta la pelota sin sutilezas. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Así consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. La juega corta para asegurarla. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Acabamos de ver un partido apasionante. Se decidió en el final del partido. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches.